Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado a la picada del día de hoy, Carlos Esquivel. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. Bueno, bien, para los que bien. No saben, después de cuántos años 17, como gerente del 17 casino. 17 años. 17. Ya, yo vine para. Me vine a vivir acá para eso, para abrir el casino. Y ahora, bueno. Inauguramos el 11 de octubre del 2002. Yo vine en marzo del 2002, viví un año en el Hotel Plaza. Bueno, ahí pasé un chivo. Viví un año ahí hasta que se abrió el casino. Después me fui a alquilar una casa. Pero sí, hace 17 años. ¿Y increíble. Ahora dejaste la actividad ya? Sí, digamos, ya al cumplir los 18, viste, uh-huh. Uno se vuelve mayor. Bueno, yo tengo 71, así que en la empresa me hicieron una oferta. Yo consideré que era interesante, y ya inicié los trámites para jubilarme, ¿no? Pero, digamos, eso no quiere decir que deje de trabajar. No, seguro. No. Haciéndolo difícilmente vaya a dejar de trabajar. En lo que respecta... ¿Usted de dónde vino? Yo estaba viviendo en... Yo soy santafesino, de pura cepa. Santafesino de veras. Y un amigo mío dice de veras. De veras. De veras con Z. De veras. Soy santafesino y, bueno, estaba viviendo en Mar del Plata. Tengo un recorrido bastante largo, muchacha, uh-huh. Como decía, ¿no? Me fui de Santa Fe, me fui a Mendoza en el año 82, 80, 81. A Mendoza, de Mendoza a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires. Estuve 6 años en Buenos Aires. De ahí me fui a Mar del Plata, estaba como gerente de una marca de ropa importante, uh-huh. Para no chivear. Y estuve 17 años en Mar del Plata, 17 años siempre. Lo que siempre hice con constancia, pero total, dos cosas fueron, la ropa y el rugby. Siempre estuve con el rugby, eso. Ahí la tiene. Ropa, ¿no? Ahora siempre sí. Me dejó con y todos los rubros que ha hecho. Me dejó con la espina con respecto sí, a la sí, ropa. No, mi especialidad en la vida fue la indumentaria, eso. Uh-huh. Sí, llegué a tener talleres propios, con marcas propias, y acá tenía un clientazo que era Ernesto Favazzulli, sí, claro. Que está en España, vive en España ahora. Nos hicimos muy amigos con Ernesto, un tipo que sabía mucho. Y nosotros lo apoyamos mucho en la gestión de él, en sus negocios y todo. Tenía 4 locales con importantes. Presentación acá. De ropa con modelos. Sí, no, todo. Nivel. Nivel. Pero díganos algunas marcas, aunque sea chivo, no importa. Mirá, Levis, empecé como gerente de venta en interior, en el litoral, en Levis, que fue la empresa que me formó. Yo siempre digo, las cosas no pasan porque sí, digamos, ¿no? Yo trabajé unos 5 años con los americanos y yo te enseñé a laburar, ¿viste? Y yo ya no puedo trabajar de otra manera. Y eso tiene el país que tiene, obviamente. Bueno, trabajé con ellos de Levis, después de Levis me fui a Lois, de Lois, una no, marca, sí. Lois, claro, que era de Indus Wheel, de Wheelwright, Indus Wheeler, la empresa. A mí no me fue muy bien. Y de ahí me fui. En Mendoza, escuchá, yo soy técnico químico, ¿viste? Esta sí, sorpresa, técnico químico, soy edafólogo para suelo, toda esa historia, estoy en otra cosa que nada que ver. Y en Mendoza manejé una fábrica de telgopor, con 200 y pico operarios, así que bueno, ya me la rebusqué siempre. Y después me fui a Buenos Aires, y en Buenos Aires enganché Calvin Klein en Mar del Plata. Y de ahí, bueno, era la gerencia de ventas de interior de Calvin Klein. Así que el tema mío fue siempre la indumentaria. La indumentaria y este liderazgo que también en paralelo ibas con el rugby, pero ahora nos vas a contar. Sí, es la indumentaria y el marketing, ¿viste? Porque ahí no tenés forma de no aprender, ¿viste? No tenés forma de no aprender. Servimos el vinito que siempre trae el invitado y por sí, algo a mí, en especial. Vos sabés que a mí me encanta, no, es un vino que a mí me encanta uh-huh. El color, ¿viste? Medio amarronado, sí, y me encanta. Claro, el Rincón Famoso es un clásico. Es un clásico, sí. Pero es un muy rico vino. A mí me gusta. Sí, sí. ¿Y por qué brindamos, Carlos? Por nosotros. Ahí está. Sí, por nosotros. Muy bien. Brindemos por eso entonces. Por nosotros. Ahí está. Buena aventura. Uh-huh. Buena aventura, como dicen. Rico. Es muy rico. Vinito. A mí me gusta. Yo tenía en Mendoza una desgracia, porque tenía la bodega López, la tenía a 150 metros, y yo decía, no, dice, que me gustaría tener las botellitas en casa. Alberto Cortés pasó por casa en un asado, qué sé yo. Entonces, tenemos bodega. Dice, no, dice, ¿por qué no te compras la dama de 5 litros? Claro, tenía la dama, este vino,
en Damajuana 5 libros, pero claro, tenía que ir a la bodega a comprarlo y pa, a ¿me entendés? Claro. Y Carlos, vos decís que naciste en Santa Fe. Yo nací en Santa Fe. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mirá, mi vieja era un monstruo. Mamá, papá falleció a los 41 años. Ay, muy joven. Claro, yo tenía 2 años. No, 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 después, sí, 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 sí. Tenía 2 años, no lo conocía mi viejo. Claro, muy joven. Bueno, y mi vieja, viste, hacía todo. Mirá, qué lástima que no traje, pero tengo una foto ahí de, para que viera lo que era la casa de mi abuelo. La casa de mi abuelo, donde se crió mi vieja, la casa de mi abuelo la restauraron. 50 millones salió la restauración. Es la Casa de la Cultura de Santa Fe, el monumento. Restauró el Estado. Histórico. Bueno, y mi abuelo era un gringo de campo, laburador, muy duro, muy áspero, muy, muy laburador, que tuvo 13 hijos, 11 mujeres, 10 mujeres y 3 varones. Entre los 40 estaba mi vieja. Y mi vieja, viste, a los 36 años viuda del año 50, no tuvo otra alternativa más que laburar. Entonces tenía 3 laburos, viste, y bueno, y arreglate como podés. ¿Y esa cuántos era. Hermanos, perdón? Somos 4, yo soy el menor de 4. Mi hermana falleció hace un par de años, lamentablemente. Después está Freddy, que fue secretario de la gobernación muchos años con el Lole. Y mi otro hermano que es abogado, y fue diputado también. Yo cometí ese, ahí fue uno, uno de mis errores, digamos, ¿no? Decirle a Lole que yo no estaba de acuerdo con lo que él pensaba, y listo. ¿Se si no me hubiera jubilado de senador nacional hoy. ¿Se conocían con Reutemann? Es primo hermano. Ah, primo. Es primo hermano mío. Sí. Él es Reutemann Molina, yo soy Esquivel Molina. Siempre se cuentan anécdotas acá los invitados. ¿Qué anécdotas tenés con el Lole? Con el Lole. No, tengo. De las que se puede contar. Claro. De las que se puede contar, sí, sí, sí. No, el Lole, claro, era un obsesivo. Un obsesivo De lo que hacía. De lo que hacía. De lo que sea, te digo, hacer un asado era un obsesivo. Arreglar un motor era un obsesivo, pero muy obsesivo, muy pesado, te diría. Claro, nosotros éramos más chicos, ¿viste? Nosotros llevamos 10, el Lole me lleva 9 años. Pero por ejemplo. En la casa del campo, yo me iba todos los veranos, me iba a la casa de él, al campo. Me encanta el campo a mí, me encanta, realmente me encanta el campo. Bueno, me iba a pasar los 3-4 meses de verano así, qué sé yo, viste, estaba cerca del río Salado, Manucho se llama la estación de trenes, el lugar donde él nació era Nelson, a 40 kilómetros norte de Santa Fe. Y entonces en el parque, estamos hablando de hace 60 años. Hace 60 años el Lole tenía en el parque trapecios, anillas, paralelas. ¿Y él entrenaba ahí? Tenía una, no me olvido nunca más, una tabla puesta así, apoyada en un árbol, en un pino, con una cinta de suela, donde metía los pies y hacía abdominales. Ahí inclinado, no. Claro, y nosotros queríamos jugar al fútbol. Se entrenaba, estamos hablando, él tenía, no sé, ponerle 18 años, 17, 18 años. No. Entonces tenía la bicicleta, viste. Yo hace poco estuve con él y se reía así, qué memoria, cómo me voy a olvidar. Ahora te cuento por qué. Él tenía bicicleta, 2 o 3 bicicletas tenía. Entonces estaba, hacía rodar la rueda, viste, para que alineada, para que no hiciera ruido, porque él a veces hacía ruido o no. Entonces decía, pon ahí la bicicleta, vamos a andar en bicicleta, por favor. Claro. Estaba 3 horas alineando las ruedas, ¿entendés? Y con la moto hizo lo mismo, y en el campo dejaba las tranqueras abiertas y se hacía circuito para tomarse los tiempos. Y tenía que usar un almohadón para sentarse, ¿me entendés? Porque era muy chico. Flaquito. Y flaquito. Entonces en aquello auto no había cinturón de seguridad ni nada. Carlos, ¿y qué te contó, qué te contaba, digamos, si se puede saber? Sí. De la famosa noche ahí donde dejaron el auto solo y parece que faltó combustible, aquella famosa carrera en la que perdió acá. Sí. No, eso fue la fatalidad. Yo estaba en el autódromo en esa carrera, pero eso fue fatalidad. Es decir, no hubo nada porque se habló tanto. No, hubo después en otra carrera, sí. No, yo hablo de esa, donde hubo una mano negra que hizo que no ahí él llegó,
yo me acuerdo que estaba Perón, lo llamaron a Perón, mire que Reutemann sale primero en el autódromo, agarró el helicóptero Perón y se fue. Ah, sí, a verlo. Sí, fue a ver la final de carrera, entregarle el premio al argentino. Ahí los autos de Fórmula 1 tienen una toma de aire arriba que se le desacomodó y se la encintaron. Ajá. Se la encintaron con cinta. Bueno, la cinta se soltó, entonces consumió más combustible del que... Y por eso no... Pero no fue... No es que le sacaron... Eso fue un accidente. Ajá. En Las Vegas, sí. ¿Y ahí en Las Vegas? En Las Vegas, sí. En Las Vegas, él corre la carrera en Brasil y era Alan Jones, que era australiano, y Lole, estaban los dos en la misma cartel marca, digamos, la de Williams, ¿no? Y Frank Williams le pone el cartel, primero Jones, dos Reutemann, y él dice, no vi el cartel. Había que respetar lo que la escudería marcara. Lo que la escudería marcara. Y cuando fue la carrera de Las Vegas, no le resolvieron un pequeño problema que tenía con la caja y lo pasó Piquet y perdió el campeonato. Pero, viste, porque muchos dicen, yo le hubiera tirado el auto arriba. No, el Lole no es así. Claro. Qué linda esa anécdota, primo de... No, un aparato. Pero aparato. Vos decís, te alejaste, no te gustaba la política. A mí, no, siempre. Yo estuve muy metido en política. Ah, sí. Sí, yo estuve muy metido. ¿No compartías lo que pensaba...? No, porque, digamos, yo tengo una etapa en la que estudié en la facultad y trabajaba en el Banco Provincia, en Santa Fe. Trabajé 6 años en el Banco Provincia. Por supuesto, presidente de la Comisión Gremial Interna, ¿viste? Nada de pasar desapercibido. Entonces yo decía, en la época que yo viví, yo digo siempre, a mí no me boletearon porque hice la colimba en el CIDE. Yo hice en la CIDE, que no era espía, era limpiaba, cocinaba, barría, hacía guardia. Era soldado. Entonces, después un día me dijeron, mira que los compañeros tuyos de la EI son todos de leer, son todos montos, son todos pesados. Le dije, pero ustedes me conocen, a mí estuvieron 2 años juntos conmigo, saben que yo sería incapaz de hacer una... Bueno, y le digo, y aparte yo estoy para impedir que los funcionarios del Banco Provincia robaran. Entonces, viste, era todo transparente, era insoportable, tengo que haber sido. Pero no permití, digamos, que las licitaciones tenían que ser muy claras, tenían que ser transparentes, en fin, trabajar por derecha, como corresponde y como hice toda mi vida. Y eso, bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Entonces, hay cosas de política, como las que pasaron estos últimos días, que las tenés que tomar como eso, como un juego de política y de ajedrez, en la cual uno... Yo digo siempre, yo tengo que trato de comprender todo, pero no acepto todo. Claro. Carlos, vamos a hacer una pausa. Está Carlos Esquivel. Un abrazo enorme y cariños, dice una gran persona de parte de Gabriela Adaro, ex empleada. Ah, sí, sí. Ah. Dice acá. Sí, amorosa. Soy Guillermo, hace varios años lo fui a ver a Carlos porque estaba sin trabajo, solo porque sabía de su pasión por el rugby que compartimos, dice, al otro día estuve trabajando. Eterno agradecimiento, no nos deja el nombre. Guillermo me parece que sí. Es. Me parece que es Guillermo. Uh-huh. Bueno, sigan comunicándose 2494-062-800 y seguimos con La Picada. Seguimos en un ratito, Carlos Esquivel, invitado a La Picada del día de hoy. Seguimos compartiendo La Picada con Carlos Esquivel. Carlos Esquivel, que hasta hace días nada más se desempeñara como gerente de Bol allí en el casino de Tandil. Muchos mensajes han llegado. Qué gran persona, dice, un abrazo grande, Marcelo Cavalín. No sé si lo ubicás. Gran persona. Dice. Tipazo. Tipazo también. Un tipazo, ¿no? Sí. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, mensajes que ya habíamos leído. Gracias a todos los que se van comunicando. Comuníquense 2494-062-800. Bueno, Carlos, has hecho, no sé, porque no nos va a alcanzar La Picada. Fabricaste ropa, fuiste gerente. Lo que veo que en todos los trabajos que has tenido siempre estabas en el armado, a mí me gusta. En la gerencia. Sí, a mí me gusta, digamos, a ver, yo cuando vine acá. ¿Viste boliche? Sí. Contá ese boliche rápido con salida. Mira, era un boliche en Santa Fe,
era una chacra de ciruelos y manzanos que terminaba en el río. No en el río, sino en la laguna, que se llama la Laguna de Guadalupe, que es la ciudad, donde está apoyada la ciudad. Y puse un minigolf con mi hermano y unos amigos. Un minigolf adelante, todo con tapiz melver del piso, las barras de madera, era una paquetería total. El golfito de mi abuela se llamaba. Y atrás hicimos una barra de cedro circular con un quincho, una pista y asientos que eran de ladrillo, de material, revocado, qué sé yo, con almohadones todos de colores. Así que eso de noche era todo un colorido, muy bien iluminado. Y bajaba a la laguna. Y en la laguna tenía sombrillas con las reposeras esas de madera. Pero de noche. Sí, sí, el boliche de noche. Claro, lo que pasa es, yo digo siempre lo mismo, entre los chupados que se quedaban de noche y los que venían temprano para ir a tomar sol. Se juntaban. Era 24 horas, fue el primer boliche 24 horas que tuvo Santa Fe. Entonces, ¿qué hice? Construí un vestuario, porque ya se venían a cambiar al vestuario mío y ya era 24 horas. Pero era, te estoy hablando, un boliche donde desfiló Susana Jiménez, Chunchuna Villafañe en aquel momento, ¿viste? Marina, no me acuerdo cómo se llamaba Marina. Bueno, Pinky, Raquelita Satraño, digamos, yo tenía muy buena relación con todas, especialmente con Chunchuna, que era un fenómeno, ¿no? Bueno, desfilaron todos ahí. Entonces, como tenía problemas con la municipalidad, que sí, que no, que el derecho de admisión, que yo, listo, digo, fundamos un club, fundé un club, si tenías carne entraba y si no tenías carne no entraba. Era así de fácil. Y yo estaba con la gente que tenía ganas de estar y los que no podían entrar no entraban. Gran seguridad. Dame carné y si no, no entras. ¿Y así cuánto estuviste con ese boliche? Y eso estuvimos casi 4 años. Sí, casi 4 años. Casi. ¿Y el rugby cómo entra? ¿En paralelo o en qué momento? Mira, yo decía, yo en realidad jugaba el fútbol en Colón, en Santa Fe. Colón de Santa Fe. Yo era capitán de la reserva de la primera. Así que yo jugaba, entraba a la cancha con 15 años y había 20.000 personas en la tribuna. Pero no la primera, claro. Espera, que te voy a acomodar el micrófono. No, perdón. Ahí está, ahí está. Ya lo vamos a encontrar. Ahí. Sí. Ahí está. Si no, no te vamos a poder escuchar. Bien, permitime. Bueno, y vos seguís contándonos. Hagamos entonces, un poquito de ruido. Ahí está. Vos seguís contando. Dale. Bueno, yo jugaba, mi pasión era el fútbol. ¿Jugabas bien? Sí, era bueno. Bien. Sí, era bueno. Era bueno, pero ¿por qué? Digamos, yo primero que nacés con una pelotita redonda. Claro. Yo la ovalada la encontré a los 12 años, cuando empecé el secundario. Pero yo jugaba al fútbol, jugaba al rugby el sábado y el domingo al fútbol. Y encima en el fútbol me pagaban, en el rugby no existía eso. Imagínate, nosotros, yo jugaba con la camiseta de la cuarta postura del mismo día, porque no teníamos ni para camiseta y los botines eran prestados y las medias también. El rugby era así. El otro día te entregaban toda la ropa doblada y planchada porque jugaba al fútbol en Colón, en Santa Fe. Y bueno, ahí pasó una cosa, ahora que andan tanto con el tema del acoso sexual y toda esa historia, un periodista de aquella época, famoso por todo este tema, digamos, tuvo un par de manejos medio oscuros y mi vieja me dijo nunca más. ¿En nunca el fútbol? Sí, te estoy hablando de hace 60 años atrás. ¿Te involucró a vos también el tema ese? Y viste, me salpicó. Y cuando le conté a mi mamá, me dijo no, nunca más. Así que yo fue esa un poco la decisión de dejar el fútbol, que te digo, hubiera andado bien seguro, porque aparte era un animal. Viste que cuando pasan esas cosas, dicen, no, antes no pasaban. No, pero claro que pasaban, pero porque aparte era famoso ese tipo. Lo que pasa es que era intocable, viste, el poder, en fin. Así que me dediqué al rugby total y gracias a Dios. Bueno, seguimos charlando en un ratito, seguimos hablando del rugby. Y de la cantidad de anécdotas que tiene. Hay más mensajes que van llegando. Bueno, y después cómo llega Tandil. Saludos al gran Carlos Esquivel, de Lorenzo José y Diego Montaño. Besos a los chicos. Compañero de laburo, bueno. Un abrazo grande para Carlos, gran jefe, muy buena persona. Alejandra, empleada del casino. Gente que se va comunicando. Bueno, seguimos. En el próximo bloque ya venimos.
Muy bien, seguimos aquí en La Picada. Carlos Esquivel. Bueno, Carlitos, que has hecho tantas cosas y nos quedaron... Nos van a quedar un montón. No, 30 cosas en el tintero de las que ha hecho y ha trabajado. Pero... Y de las que puedo contar. Las que no, bueno, no. Las dejamos eso para, ahí, un para libro, un asado. Eso para un libro. ¿Cómo llegás a Tandil, al casino, en un momento en que el casino estaba en otro lugar, en otro espacio físico, sí, y había que... hacer un cambio? Mira, acá, a ver, porque hay mucha gente que ignora esto, es decir, este es un casino provincial, este es un casino de turismo oficial. La empresa nuestra fue una empresa, es una empresa prestadora de servicios. Inicialmente, cuando el casino estaba arriba de la terminal, era un casino de la provincia, no había ningún proveedor como nosotros, no existían las máquinas, no estaban las máquinas, era todo paño. Nunca entré, nunca. Claro, era muy pesado. Yo te digo, vine con los chicos de rugby de Mar del Plata, con Pueyrredón, que veníamos a jugar acá con Cardo y con los 50 y Unca. Era, dije una noche, no, por favor, vámonos, porque esto es muy pesado, mal. Pero bueno, digamos, para la, ¿cómo te podría decir? Para la mentalidad un poco de la provincia y la mentalidad del funcionario provincial, yo, eso era el casino que tenía que haber, ¿viste? Es decir, porque aparte los tipos que han tenido de la provincia, los empleados públicos, digamos, que han tenido una idea de hacer cosas, los mataron, ¿viste? Es decir, no les dejaban hacer nada. Bueno, se arregla ese, la empresa hace un contrato por el casino central, empezaron a introducir las máquinas en los casinos. Vos pensá, yo la primera campaña que vi acá fue decirle no a las máquinas, hecha por los empleados de la provincia. Entonces, pues, eso es desconocer el negocio, desconocer por dónde va el mundo. Era una campaña como si hubiera sido no lo votés a Rosas, ¿me entendés? Una cosa de 200 años atrás. Bueno, entonces nosotros, si la empresa nuestra tiene otra característica, se dedica específicamente al tema de máquinas, y, digamos, el dueño de la empresa, Tabanelli, es un tipo de rugby también, está muy metido en hindú, y yo me enganché con él, ya nos conocíamos por el rugby, porque yo hice una cena para la campaña de la primera gobernación del Lole. Armé una cena, fiesta, show en el Hotel Plaza en Buenos Aires, ¿viste? Que costaba $10,000 la tarjeta. Entonces yo tenía que invitar 200 empresarios para juntar dos palos. Claro, para esponsorear la campaña. Esponsorear la campaña. Bueno, imagínate lo que fue para mí ver en un maletín dos palos verdes en billete, tenía los ojos dilatados y tuve una semana sin dormir, ¿viste? Entonces, claro, le digo, a ver, déjame tocarlo. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, sabía que iba a ser la única vez en mi vida que iba a ver y tocar $2,000,000, ¿no? En billete. Entonces, Tabanelli me dice, y ¿quién organizó todo esto? Yo lo organizé. No me digas, ¿te animás a manejar un casino? Yo... te digo la verdad. No sabía ni... Yo había puesto un negocio de ropa en Mar del Plata con la época de Menem, Rapanel y toda esa nefasta. Me quedé con una parada de tarjeta de crédito así. Nos compramos una tabla de cigarrillos y yo perdí $100,000 en 90 días laburando a full. Es decir, esas cosas de la Argentina, de todo así. Había perdido. Es decir, que estaba, si me daban el Titanic te lo paraba acá en la puerta. Claro, estaba, es así. Entonces me dice, ¿te animás a armar un casino? Yo no voy a pisar un casino jamás en mi... Hoy, jamás en mi vida jugué una ficha nada. Eso es verdad. Porque sí, a mí me cuesta mucho laburo ganarme 100 mangos, ¿me entendés? Entonces ir y tirarlo en 10 segundos a mí no me hace gracia. Pero esto que yo siempre rescato, que vos cuando ves gente que está gastando más de lo que puede... hablas con esa persona, hablas con la familia... Sí, porque ¿sabés qué pasa? Acá... Pues yo, que te valió también a veces un, sí, mal, un dolor de cabeza. Seguramente. Pero esto de tomar el juego como un entretenimiento acá, y no como una enfermedad. La matriz del problema nuestro, ¿sabes cuál es? Este es un país que está siempre empezando. No hay planes a 10 años, a 15 años, a 20 años. Es mañana. Porque mañana no sabes lo que pasa. Y eso te genera toda esta actitud. Es decir, mira, por ahí me salvo. Pero mira que tu sueldo. Sí, pero por ahí me salvo. ¿Y lo que es manejar el sueldo? ¿Me entendés? Es decir, del 1 al 5, yo te digo, en el casino van todos planes, los planes los queman ahí. Entonces, cuando vos ves eso, digamos, yo les decía,
Y acá hay dos planteos distintos de negocio. Es decir, una cosa, yo armé un casino del mejor nivel porque Tandil era lo que necesitaba. Yo armé un casino espectacular, yo sé. Y vos te acordás que teníamos show todos los días, teníamos café concert, teníamos... ¿Por qué? Porque la idea es no solamente devolver algo de lo que vos juntás, que es mucho, sino que sea un lugar realmente de entretenimiento, de esparcimiento, no de juego exclusivamente. Entonces, a veces, los tipos que son muy técnicos, así, muy, muy técnicos, yo, viste, los técnicos ya no los respeto más, creen que uno no piensa en la facturación. No, yo pienso en la facturación, yo pienso en la larga vida. Vos querés sacar todo hoy y yo no, yo digo no, yo voy a sacar lo mismo, pero va a durar, esto va a durar 30 años si lo manejamos de esta manera. Entonces, una cosa es entretenimiento y otra cosa es un lugar de juego. Yo armé un casino y hoy tienen un lugar de juego. Sí, esto sí. Es así. Sí, sí, sí. ¿Cuesta irse? No, 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 no. ¿Etapa cumplida? Yo te diría que sí, etapa cumplida, y yo diría que más que irme es volver. Y es muy posible que vuelva a mi fuente, a la ropa o alguna cosa así. Pero es de los que no puede estar sin hacer nada, me parece, ¿no? Vos sabés que el sí. Jubilarse al Banco de la Plaza no lo veo. No, yo no, pero a ver, yo no te digo que yo como frente al televisor, porque es mentira, ¿no es cierto? Si me gusta cenar, ceno tranquilo y después miro televisión, no mezclo. Pero yo creo que no se puede derrochar la vida, no hay que derrochar el tiempo, porque eso no vuelve más. ¿Viste gente que te dice, no? Bueno, típicamente en el casino, el día que está en paro, o está cerrado, al otro día la gente va a recuperar. No, ya lo que pasó no lo recuperás más, eso hay que tomar conciencia de eso. El día que vos dijiste, no voy a trabajar, esas 8 horas ya las perdiste, ¿no? Pero mañana trabajo 16, no. Trabajás 16, pero las 8 las perdiste. Entonces así. Entonces, un concepto de ver la vida diferente. Absolutamente distinto. Es decir, yo quiero, viste, paladear y degustar cada segundo de la vida. ¿Cuánto me queda? ¿Media hora? ¿Qué sé yo? ¿20 años? ¿50? No sé. No, yo digo siempre que he vivido 200 años, así que no me preocupa la muerte. Pero es así, es así. Y te digo la verdad. Yo, digamos, yo sé que el casino, te lo digo, digamos, para la empresa, el casino de Tandil fue una sorpresa. Porque acá vinieron a explicarme cómo se manejaba un casino, tipo que no sabía ni dónde quedaba Tandil. Esta es la verdad, en la de la empresa, ¿viste? Que yo los eché a bolsazo más de una vez, del Hotel Plaza, los eché, porque digamos, lo que yo pude hacer fue por la gente que, digamos, yo entrevisté casi 600 personas para armar un equipo de 60. ¿Me entendés? Era entrevista. No, claro, pero elegí lo mejor, de lo que yo creía que era lo mejor. Y así fue lo que pasó con el casino. Es decir, la gente que yo tengo tiene toda 17 años de antigüedad. Y tienen seguridad en su trabajo. Y ya, bueno, ahora pasaron cosas, en fin, bastante desagradables, pero... Exceden a vos. Sí, obviamente. Pero, digamos, eso es lo que tiene Tandil. Tandil es muy rico en buena gente. Es muy difícil equivocarse acá. Yo no sé si Carlos lo va a decir, pero bueno, yo no lo voy a decir todo tampoco, pero es un hombre muy solidario y que ha puesto, digamos, ha puesto a disposición de gente que trabaja por la solidaridad muchas cosas, y esas cosas no se saben, esas cosas no, él se encarga de que no se sepan, pero es un hombre que ha trabajado mucho y lo sigue haciendo en pos de los demás. Sí. Uh-huh. Así que eso hay que destacarlo también. Muchas cosas. Uh-huh. Yo algunas conoceré y otras no, supongo. Ana dice, Carlos, muy buena persona. Siempre implementaba algo nuevo en el casino, dice Ana. Claro, claro, yo decía, ¿sabés qué pasa? Digamos, yo conozco los números. Yo sé lo que rinde un casino. Yo sé lo que se gana. Yo sé lo que gana la empresa. Entonces yo dije, no. Con determinados personajes, amigos, coterráneos, qué sé yo. Coterráneos. ¿Sí? Claro, yo he dicho, no, yo lo que pueda hacer para que la empresa devuelva algo, lo voy a hacer. Porque la empresa tiene que devolver parte. Porque esto fue una maravilla, ¿me entendés? Es decir, yo, entonces, como yo conocía los números, es decir, esos test solidarios que hacía, que sé que costó que los que te los aceptaran, pero bueno, las instituciones de bien público, más que agradecidos, y que era raro,
porque gente que como Claudio, yo que sí, nunca hubiéramos ido jamás en la vida a un casino, porque no me gusta el juego, no me interesa, no comulgo con esa actividad, lograste incluirnos desde otro lugar, desde el entretenimiento, tal cual, desde tal el cual. Espectáculo. Pero es que desde sabes qué pasa, pero esto es lo mismo que pasa con el fútbol y con el rugby. El fútbol es un juego. Si vos no te divertís jugando, no sirve. Si no se divierte el jugador, el entrenador y los preparadores físicos y los dirigentes, no sirve. Y esto es un poco lo mismo. Carlos, tenemos que ir cerrando la charla. ¿Cómo no? Va a ser la última vez que nos encontremos. Seguramente que seguro. No. Seguramente que no. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes. Realmente les agradezco mucho. Realmente. Vamos a ver si se queda, porque yo sé que lo han tentado para algunas tentado. Cosas. Así que vamos a ver si acepta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Venimos para el final. Chin. Carlos, gracias. Felicidades. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy amable, Carlos. Gracias. Un placer. Carlos Esquivel, compartiendo la picada de los viernes con nosotros.